Antes de que finalizara la noche a las líneas de emergencia, llegó el reporte que informaba sobre una persona que se encontraba inconsciente en el interior de un predio de la colonia Santa Isabel en el municipio de Tonalá. Fueron los propios familiares que realizaron el hallazgo de esta persona que se encontraba atada de pies y manos entre los matorrales. Policías municipales que estaban patrullando la zona muy cerca del lugar del reporte, arribaron en instantes hasta el predio ubicado sobre la calle Matamoros al cruce con la calle Felipe Ángeles. Ahí tras confirmar el hallazgo solicitaron la presencia de paramédicos para confirmar el estado de salud de esta persona. Al arribo de una ambulancia se confirmó la muerte en el lugar del hombre del cual indicaron familiares tenía 60 años de edad, pues además de presentar signos de tortura tenía dos impactos de arma de fuego en la espalda. Sobre las probables causas de este sanguinario asesinato, los familiares indicaron a los agentes investigadores que previamente, en días anteriores, su ser querido había tenido una disputa por la venta de un predio. Sin embargo, habrá que esperar el dictamen oficial de las autoridades que se hicieron cargo de las investigaciones de este violento hecho que se registró durante las últimas horas de la noche en el oriente de la zona metropolitana. Durante las indagatorias y el levantamiento de los indicios, la zona fue resguardada por policías del municipio y finalmente el cuerpo fue trasladado hasta los puestos de la morgue estatal, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.